Hola a todos chicos, soy TheJavy360 y aquí os traigo un nuevo vídeo. Bueno, pues hoy estamos aquí en un nuevo episodio de la campaña de la Guerra Civil Española y es bastante probable que sea el último episodio. Llevábamos 5 episodios y la verdad es que, perdonadme, y la verdad es que ya estaba, bueno, pues por así decirlo, se estaba viendo a la legua que la guerra civil se estaba tornando a nuestro favor, porque de hecho les hemos dividido los territorios, hemos conquistado Badajoz, que es Extremadura, Cáceres y Badajoz, y la verdad es que les estamos jodiendo vivos. Por esta zona la verdad es que no van a aguantar mucho más y bueno, pues estoy retirando esta serie de una serie de tropas. Vamos a ver si podemos mandar aquí un... Bueno, pues podemos atacar por esta zona, le rompemos el frente. Vamos a atacar Valladolid directamente. Vamos a atacar por aquí. Ahí estamos. Y bueno, pues la verdad es que creo que les vamos a hacer mucho daño. Creo que sí, ya os digo, les vamos a hacer mucho daño. En esta zona les vamos a atacar con los HQs. En esta zona le atacamos así y aquí. Vale, como veis, lo que voy a intentar es con esta milicia que está liderada por el campesino, vamos a intentar pues hacerles bastante daño. Aquí intentaremos pasar el río hasta Constantina para, si se alarga la batalla, pues atacar Córdoba por la retaguardia y bueno, pues llevarnos la defensa por delante. Vamos a atacar, si no Málaga, Antequera y después Málaga. Y vamos a ver qué tal vamos. Ya os digo que va a llegar a 1939. De hecho ya estamos en el 5 de enero de 1939. La verdad es que de momento nos ha salido bien. Hemos conquistado las Baleares, que nos estaban haciendo bastante daño navalmente. De hecho había bombardeos. A ver, mirar, la base naval es bastante buena. Una fortificación costera que es inexistente. Fortificación terrestre nada. Pero es que el problema es que tiene baterías antiaéreas. Y luego también tenía, no sé si la fortificación costera la debería hacer por si acaso, pero eso ya cuando tenga yo un poco más de... no tenga problemas. Ya os digo que voy a atacar por aquí y vamos a ver qué tal va todo. Ya os digo, no tiene mucha pinta de que esto vaya a durar mucho. Vamos a atacar Málaga. Ahí estamos. Aquí vamos a atacar esto. En Granada y en Adra, la verdad es que están bastante bien pertrechadas las tropas en Adra y en Granada. Así que bueno, pues de momento vamos a ver cómo va todo. Vamos a atacar aquí. Hemos ganado Valladolid. Y bueno chicos, la verdad es que estoy bastante contento con la acogida de esto. Así que lo más probable es que empecemos con Alemania o... Tropas cambian de bando. Según nuestro ministro de inteligencia, varias brigadas han desertado del enemigo y se están abriendo paso hacia nuestro cuartel general. Con suerte, en breve se encontrarán con nuestras tropas. Y si los rumores actuales son medianamente ciertos, hay más tropas a punto de seguir su ejemplo. Vale, bien. También es verdad que Franco está perdiendo la guerra porque tiene un 68% de proceso de rendición y la verdad es que... vale. Hemos perdido Salamanca. Joder. Vale. Atacamos por aquí. Vale, atacamos... ¿Qué es esto? Cuéllar. Y vale, pues... Bien. Creo que... Ahí estamos, coño. Meto la HQ. Y vamos a Burgos. Que es importante. De momento, la verdad es que la producción es una mierda, pero bueno, no pasa nada. Movilización económica total. Bueno. Málaga, a ver cómo va esto. Le quedan un 85% de proceso de rendición. Vamos a ver si tiene algo más. Hasta que lleguemos a La Coruña, la verdad. Vamos a... Esta guerra creo que está ganada. Si no... A ver... Creo que vamos a atacar aquí. Vale, como veis, ya apenas le quedan tropas y la verdad es que las que tiene se tienen que estar rindiendo. Le estamos atacando por 3 partes en Granada, es que es imposible que gane. Este hombre, vamos a mandar estos aquí, interceptar. Vale, les daríamos 6 y pico de suministros al día a cambio de 1 de dinero, me parece justo. Digamos que luego esta campaña... lo que haré será, después de que acabe la siguiente del Hearts of Iron, haré una votación y os pediré a votar entre Japón y continuar esta campaña de España en la Segunda Guerra Mundial. Ahora bien, como este juego no es igual que el que yo grababa, porque el que yo grababa tenía todos los DLCs, lo que haré será... bueno, pues además de... bueno, seguiré con esta campaña, pero tengo que preguntar una serie de dudas a unas personas para poder continuar, bueno, pues lo que sería el juego. Así que, digamos que no va a salir... o sea, no va a ser todo inmediato. Así que, bueno, pues eso. Vale, me parece bien. A ver, 5 minutitos... es que 5 minutos de vida me parece muy corto. Vamos a intentar. Córdoba, hemos ganado Córdoba. Córdoba no era ningún punto estratégico ni nada. Vamos a atacar Sevilla. Vale, vamos a ir para acá. Y bueno, de momento una batalla la estamos perdiendo y otra la estamos ganando. La verdad es que... bueno, pues va bastante bien la cosa. Estamos utilizando todo lo que podemos para ver si podemos... terminar esta maldita guerra, que es en enero del 39. Hay que prepararse automáticamente después, hay que prepararse de... ah, estas son las tropas que se han rendido, estoy seguro. Vamos a mandar esto aquí. Vamos a mandarles aquí con un general. La verdad es que todo esto... a ver... ingeniero, experiencia... ¿qué nivel tiene que ser esto? Nada. Asignar... es que no tiene ni un puto líder que pueda utilizar. ¿En serio? En Valladolid nos están atacando. Vale. Vale, vamos a atacar aquí. Valladolid. Valladolid, Valladolid, Valladolid. Vale, estamos atacando aquí, 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 aquí y aquí. Vale, como veis, vamos a mirar el mapa. O sea, estamos jodidos. Y nada, prácticamente va a perder ahora. O sea, hemos ganado la de Constantina. Y ahora vamos a directamente... sí, no, espérate un segundo. Vamos directamente hacia Sevilla. Vale. Como veis, aquí prácticamente hemos ganado. Y aquí la verdad es que está un poco más jodido, porque en Salamanca estos tienen una unidad que no sé si están cerca... no, están... es que no sé si... es que el general debe ser bastante mejor que el nuestro. Entonces, bueno, pues le da a ellos la ventaja, aunque realmente por hombres tenemos que tener nosotros la ventaja. Pero bueno, el número no siempre es lo que cuenta, sino la estrategia. Y hemos perdido una zona. Hemos ganado Córdoba. Y bueno, prácticamente va a acabar ahora mismo la guerra civil. Así que, bueno chicos, pues ir despidiéndoos porque digamos que, bueno, pues hemos ganado. A ver si nos dan una serie de efectivos. Tenemos fuerzas de montaña, son divisiones, ¿no? Vale, pues bueno, ya os digo, de momento, bueno, hemos ganado la Guerra Civil Española, no hay más, o sea, no... se tiene que rendir ahora, si no se rinde ahora es cuestión de muy poco tiempo, así que, pues nada chicos, un placer teneros aquí en el canal como siempre y bueno, pues... como siempre ya sabéis que estoy bastante contento. Hemos ganado la de Palma del Río. Y aquí hemos hecho... hemos conquistado, que era Sevilla. Creo que era... vale, 100% de rendición. Hemos ganado la Guerra Civil Española. Vale, ahora vamos a ponerlo. España Nacional se ha rendido. La España Nacional finalmente se ha dado cuenta de que no le queda más opción que la rendición. Sus tropas están demasiado desgastadas como para seguir luchando y carecen de medios económicos para sostener su ejército. Por fin. Y ahora pues nada, nos hemos anexionado no sé qué mierdas. Hemos ganado tal... esto es Portugal, ah no, es Italia. Hemos ganado todas las batallas. Y se nos han unido una serie de ejércitos... vale, bien. Bueno, la verdad es que los líderes de los ejércitos, digamos que, bueno, se han rendido. No sé si los fusilarían o lo que fuera. Y bueno, pues ahora hemos aumentado nuestra fuerza aérea, que tenemos... pues no sé si tenemos... a ver, vamos a ver. Tenemos una serie de bombarderos tácticos, bombarderos navales e interceptores. Así que está bastante bien. Ahora mismo tenemos Canarias... también aquí tenemos un bombardeo táctico. Y la flota, pues no sé qué deciros. Aquí sé que tenemos algo. Acorazados y... Vale. Y bueno, de momento vamos a parar la construcción de estos. Y bueno, chicos, pues nada, ya os digo que ha estado muy divertida la campaña de la Guerra Civil Española. Y ahora comenzaríamos lo que sería la segunda parte, o la segunda temporada, imaginaros, que es una serie, bueno, sí. Y nada, empezaríamos lo que sería España en la Segunda Guerra Mundial. Espero que os haya gustado, chicos, y adiós.